Muy bien, bueno, con esto llevamos 3 de 4 partidos de grupo ganados. Nos falta mañana contra Uruguay, Dios mediante nos sigan favoreciendo las cosas y después descansaríamos el jueves y si todo sale bien estaremos en semifinales el viernes. Y bueno, con la ilusión y las ganas, el entusiasmo y aparte el conocimiento de que existe la posibilidad de que podamos llegar a una final y de pelearla, ¿no? Como les comentaba hace rato, el trinquete lo hemos jugado hace algunos años, hace de 10 para atrás, no, México prácticamente no lo conocía, pero nos hemos estado preparando muy fuerte, ¿no? Y creo que todo el equipo somos jugadores con bastantes cualidades y las hemos pasado aquí al trinquete. Aparte hemos aprendido con el tiempo de estar jugando con horas cancha, a conocer la cancha, que es la parte de las más difíciles que existen en el trinquete, conocer la cancha, todas las trampas que en el juego se van dando y aparte el sistema de juego, que es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, que tenemos las ganas, tenemos las capacidades y pues venimos a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Es un equipo fuerte, es un equipo que tiene historia, que juega en trinquete allá en muchas partes, entonces es un equipo bastante peligroso, pero creemos en nosotros, en el trabajo que hemos venido haciendo y traemos bien esquematizado lo que hay que hacer dentro de la cancha, entonces pues confiamos en que nos va a ir bien, Dios mediante salgan las cosas, ¿no? Sí, claro, arrancamos muy bien, digo, como dices, van 3 partidos de eliminatoria. Queríamos estar en esta situación, igual y no esperábamos con esa contundencia, entonces estamos confiados, estamos fuertes, con ganas de seguir así en ese ritmo. Sí, claro que sí, somos un equipo fuerte, un equipo que llevamos una buena amistad fuera de la cancha, los 4 muy bien, incluso el entrenador. Sabemos lo que es los campeonatos mundiales, es lo que yo les he comentado, sabemos lo que es ser campeones del mundo, entonces es una ventaja que tenemos de no tenerle miedo a lo que estamos ahí adentro, ¿no? Entonces es un equipo fuerte y vamos bien. Mira, como siempre un debut, nos tocó arrancar en este partido, estábamos un poquito duros, pero sabíamos lo que teníamos que hacer, que era aguantar la pelota y atacar al delantero en la medida de lo posible. Pero bien, digo, al principio los dos sets, al arranque, estuvieron un poquito apretados con unas bolas un poquito fortuitas para el bando de Estados Unidos, pero al final, agarrando confianza y juego, pudimos sacar el resultado con un amplio marcador. Bien, ¿no? Venimos embalados, venimos con buena racha, venimos con mucha confianza, mucho positivismo en el equipo. Es un partido que, como lo hemos comentado siempre, ¿no? No dependemos mucho del otro, del contrario, sino de lo que hagamos nosotros, ¿no? Eso es lo que hemos estado teniendo claro, lo que hemos trabajado en hacer lo que venimos haciendo sin preocuparnos de lo que puedan hacer ellos, ¿no? Si tú haces el juego que quieres hacer, limitas al contrario a poder atacar. Entonces, estamos bien.